Hola, soy Priscila Mora y quiero darle la bienvenida al programa El ABC de los Padres. En los próximos 30 minutos, nuestro objetivo es darte información útil y apoyarte en el trabajo más importante que tenemos, ser padres. ¿Cómo manejar la disciplina con padres separados? Esta es una pregunta frecuente y la psicopedagoga Natalia Calderón nos trae la respuesta. Gracias, Pri. Y es que es fundamental poner el amor del hijo o del niño como lo más importante, incluso antes de las diferencias de los adultos. Es clarísimo que se separan las parejas, pero por siempre y para siempre seremos los papás de Juan o de Lucas. Siempre vamos a ser una pareja parental o un equipo parental. Se trata de evitarle más dolor a los niños, no se trata de competir, se trata de compartir amor y responsabilidades, se trata de madurez emocional. Desde la disciplina positiva siempre invitamos a los padres a ponerse de acuerdo en las rutinas entre semana y fin de semana. Deben ser muy similares en ambos casos. Los límites dan estructura y seguridad. Los niños necesitan responsabilidades en ambas casas de acuerdo con su edad y momento evolutivo. Evitar en ambas casas premios o castigos. Eso debe ser un acuerdo claro, siempre enfocarse en soluciones. No competir quién regala más, quién hace más esto, porque el amor de los padres es de ambos. No necesitan los niños verse obligados a escoger uno de los dos. Es importante que hayan padres presentes en sus vidas y aprender a tener herramientas para contener al niño en momentos de explosión emocional. No es controlar al niño, es acompañar. Los niños jamás deben sentir que la separación es su culpa. Deben sentir que son amados por encima de todas las circunstancias. Recordemos que la psicoterapia para adultos es muy recomendable, ya que para tener niños sanos emocionalmente se necesitan papás y mamás estables, felices y plenos. Lo que los niños y niños y jóvenes necesitan son padres y madres felices, juntos o separados, pero felices. Así que es necesario tener la madurez emocional para llegar a acuerdos. Si como pareja no estamos funcionando y tomamos la decisión de tener caminos diferentes, entender que el niño tenga dos casas debe ser una transición despacito, valiosa, respetuosa, que tenga tal vez en las dos casas una habitación, si fuera posible, ropa, que él tenga ese sentido de pertenencia en las dos casas para que él se sienta parte de estas dos casas. Y papá y mamá sin competir, pero compartiendo ese amor incondicional por sus hijos todos los días. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph School. Con Marcelo vamos a practicar números y cantidades del 1 al 10, una actividad que usted puede hacer en casa. Marcelo, lo primero que vamos a necesitar, y te los voy a dar a vos, son números del 1 al 10 y vamos primeramente a pedirle al niño que los ponga en orden, comenzando por el 1, Marcelo. Y acá están todos los demás, se los damos un poco desordenados para que el niño los vaya colocando en orden del 1 al 10. Vamos por el, podemos ponerlos así para que vos los vayas buscando y los pones en orden. ¿Ves el 2 por ahí? ¿Está el 2? Ahí está, el 2, 1, le ponemos a la par el 2. Acá, 2, ¿cuál sigue? 3. Vamos con el siguiente. Primero que los pongan en orden, esto es básico en conceptos matemáticas. 4, 5, después 6, después el 7, 8, vamos a pegarlos más, los ponemos bien pegaditos. Esta actividad la podemos trabajar en el suelo también. A mí me encanta decir tirados de pancita en el suelo. Vamos a hacer del 1 al 10. Ahora, Marcelo, ¿qué preferís trabajar para poner cantidades? ¿Estos o esos? Esos, ok. Entonces, lo que tiene que hacer Marcelo, después de que los coloca en orden su hijo en casa, Pri, ¿cómo hago esto? Cartulina, números del 1 al 10, se los revuelve y que los ponga en orden. Comenzamos, Marcelo. En el 1 vas a poner un clip, en el 2, dos clips, en el 3 y así sucesivamente. ¿Qué trabajamos aquí? Orden del número, cantidades numerales, incluso sucede con chicos pequeños que al escribir números los escriben al revés, de esta forma los pueden ver de la forma correcta. A veces les sucede que el 9 y el 6 los confunden, entonces estamos muy presentes y podemos escuchar donde cuentan. A ver si Marcelo está contando. Marcelo, cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Y si su hijo cuenta inglés, pues que cuente en inglés. Usted cuenta en inglés también, ¿verdad, Marcelo? Sí. Ok, vamos con este. ¿Cuántos hay aquí? Uy. Ay, se nos había ido uno de más, no importa. Nos vamos al siguiente. Y vamos, es lindo con esto que ellos mismos vayan corrigiendo. No necesito necesariamente estar a la par del niño cuando lo está haciendo. A mí me encanta, yo prefiero que estén a la par de su hijo mientras lo está realizando. Pero si usted quiere aprovechar en ese momento, poner a su hijo en la cocina mientras usted termina de hacer la cena, perfectamente lo puede hacer y luego vengo a practicar con él y a revisar lo que hizo. Facilísimo, una actividad muy rápida. Pri, yo no tengo estos clips, ¿qué hago? Lo puedes hacer con lo que sea, con frutas, con galletitas, con calcomanías, con las prensas de ropa de la casa, con tenedores, con cucharas, no sé, invente. Pero el asunto es que vaya poniendo la cantidad que corresponde. Así que está súper fácil, ¿verdad, Marcelo? Para Marcelo esto es un piece of cake, un pastel. Así que muchas gracias, Marcelo, y nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao! St. Joseph School presentó la sección Mamá Experta. Una rutina adecuada antes de dormir es importante para el desarrollo mental de tu bebé, ya que por la noche también se forman más de 1,000,000 de conexiones neuronales por segundo. Y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA, sin sacarosa y sin fructosa. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche. La crisis de la alimentación al año suele ser una de las que más alarma a los padres, ya que muchos bebés dejan de comer. Pero dejemos que sea la doctora Tuel la que nos conteste por qué sucede esto. Y más importante, que nos cuente qué podemos hacer para que tenga una buena alimentación. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias, Pri. De pronto el niño venía comiendo muy bien, todo le gustaba, estaba completamente abierto a probar diferentes sabores de alimentos y de pronto alrededor de los 12 meses es como si fuera otro niño. ¿Qué pasó? Es un periodo de inapetencia y no siempre ocurre al año. Puede ocurrir un poco antes o un poco después. Esto es explicado por diferentes situaciones que le ocurren al niño a esta edad. Principalmente es que disminuye su velocidad de crecimiento, con lo cual cambia su apetito. Durante el primer año de vida triplica el peso del nacimiento. Cuando nace pesa 3 kilos. A los 12 meses pesa 9 a 10 kilos. Gana un 50% de su talla del nacimiento. Al nacer mide 50 centímetros aproximadamente y a los 12 meses 75. Este primer año de vida implica un crecimiento en peso y talla muy rápido. Asimismo, en adquisición de habilidades en su desarrollo. Tienen menos interés en probar los alimentos nuevos. Hay cambios en sus preferencias, quieren moverse todo el tiempo y jugar. Es decir, su vida es un juego y la comida ya no es tan interesante. ¿Qué hacer? El consumo de alimentos variados permite al niño poder escoger entre diferentes sabores, texturas y colores que pueden satisfacer su moderado apetito. El factor más importante es que los diferentes alimentos cubran sus necesidades nutricionales. El consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los hábitos alimenticios de la familia y de las personas que lo rodean. Además, todas las experiencias alimenticias pueden tener importantes efectos en los alimentos que le gustarán o no y no en los hábitos alimenticios de su vida posterior. No se debe ir apresurado en el tiempo de la comida. Hay que permitirles que coman con tranquilidad y preparar el terreno para que sus actitudes hacia la comida sean saludables. Debemos seguir ofreciendo alimentos como veníamos haciendo previamente. No caer en la tentación de ofrecer alimentos superficiales, porque de esta manera no estaríamos respetando su apetito. Estos productos son de fácil aceptación y aunque el niño no tenga apetito, es posible que los llegue a consumir. De tal manera que intenta seguir ofreciendo alimentos adecuados, ensaya preparaciones diferentes de ellos y ten paciencia. Pronto pasará y comerá según su apetito y sus preferencias. Piensa en la calidad de los alimentos más que en la cantidad. Espero que estos consejos sean de gran utilidad. Nos vemos pronto en una nueva sección de Nutrición Infantil.
La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora. Las mamás a menudo me dicen, es que mi bebé no come nada. Y les pregunto, ¿segura que no come nada? Para la mayoría de los padres, no comer nada significa que su hijo no se comió todo lo que le sirvieron. Y quizás si su medida fuera medio plato en lugar del plato lleno, cambiaría su percepción. Ya casi volvemos con recomendaciones para la famosa frase, estoy aburrido. Y más adelante la doctora Barrantes nos explicará cómo tratar la diarrea. Así que no te vayas, que ya volvemos con mucho más aquí en el ABC de los padres. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas, se vuelven a poner de pie. Personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy. Profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Ahora que Ana ya come de todo, ¿qué me recomienda para apoyar su desarrollo mental? Mi recomendación son 4 letras, MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow, única con MFGM. Bienvenidos a St. Joseph's School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares. Niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph's School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Los padres a menudo creen que una de sus obligaciones es evitar que sus hijos se aburran y se ponen a buscar decenas de actividades después de la escuela para que los niños tengan algo que hacer cada día, estructurando por completo el tiempo de los niños. Hacer esto permanentemente puede ser un problema. Hoy en día, la hiperpaternidad ha provocado que los niños ocupen un lugar central en que los padres están atentos a satisfacer cada uno de sus pedidos y deseos. Y contrario a lo que ellos creen, esto no es bueno. ¿Qué podemos mejorar? Primero, saquen un tiempo para hacer una lista de actividades que les gusten y de proyectos divertidos a corto y a largo plazo. Lo ideal es que esta lista tenga ideas de los padres y también ideas de los chicos. Al hacer la lista, hablen de lo que han disfrutado en el pasado, cosas que les gustan, lo que les gustaría aprender y formas de usar cosas que tienen allí en la casa. Les recomiendo ayudarles con una lista de actividades diarias que puede ser algo así para niños pequeños. Por ejemplo, primero desayuno, luego construir y jugar con Legos, luego con juegos de construcción, armar rompecabezas, almorzar. Luego, actividades de arte por la tarde, andar en bicicleta o patines, llamar a la abuelita. Una lista así un poco básica. Luego, para chicos mayores pueden poner algo como juegos de mesa, iniciar un jardín, hacer una huerta, un proyecto al aire libre, leer, crear un podcast, eso les fascina, o un sitio web, hacer deporte, ahí puede ser voleibol, básquetbol, fútbol, ballet, el de su preferencia. ¿Y qué tal proyectos de ayuda comunitaria? Si hacemos esto por semana, o al inicio del día, será de gran ayuda, ya que cuando su hijo le dice estoy aburrido, usted solamente le señala la hoja de actividades y poco a poco su hijo encontrará qué cosas puede hacer
de forma independiente. Finalmente, responda con emoción cuando le dicen, estoy aburrido. No se enoje. Y dígale algo así como, fantástico, quiero ver lo que vas a hacer hoy. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Uno de los signos de alerta por los cuales debemos preocuparnos es si el niño a los 2 años no verbaliza. Hay algunas condiciones como el trastorno del espectro autista que se asocia con esta situación. Sin embargo, tiene otras características aparte de únicamente no hablar. Si su niño socializa, si su niño juega con otros niños, si hace contacto visual, si responde a órdenes, estése tranquilo. Generalmente, lo que tenemos que hacer es estimular a que ese niño converse. Muchas veces los padres cometemos el error de entender los signos o la jerga que el niño utiliza y por eso no habla. Yo a la mayoría de mis pacientes les recomiendo que asista a una guardería o un kinder y el 95%, diría yo, de esos niños empiezan a hablar cuando está en un ambiente fuera de la casa. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. ¿Sabía usted que para las siguientes generaciones el aprendizaje de la programación de computadoras se convertirá en una competencia fundamental para su empleabilidad? Es por ello que en los últimos años muchos países desarrollados lo han incorporado a su currículum en la educación primaria y secundaria. En Schools of Excellence creemos firmemente que nuestros estudiantes merecen tener las mismas oportunidades que las de los niños en los países desarrollados. Es por ello que somos los únicos que ofrecemos 12 años de programación para nuestros estudiantes, en donde además de desarrollar competencias en lógica y en 6 lenguajes de programación de alta demanda en la actualidad, desarrollan además competencias en robótica, telemática e inteligencia artificial, todas las cuales serán áreas de conocimiento fundamental para su futuro. Te invitamos a conocernos. Somos Schools of Excellence Costa Rica y estamos en Belén, Moravia, Curridabat y Cartago. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Nos vamos a comerciales y al regreso hablaremos de berrinches. Y más adelante, Jill Lee Gator nos hablará sobre la importancia del horario en el sueño. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Está irritable y no sabes por qué, podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. Para continuar con el programa, nos vamos con Jill Lee Gator, especialista del sueño, que nos hablará sobre la importancia del horario en el sueño de los niños.
Cuando hablamos de sueño, es casi imposible no hablar de los horarios o no estar consciente de los horarios. ¿Por qué? Porque cuando acostamos a un bebé que ya está sobrecansado o que todavía no está suficientemente cansado, le va a costar un montón dormirse, lo cual lleva frustración de parte del adulto que está tratando de dormir al bebé y, por supuesto, del bebé. Puede llevar eso a más llanto para dormirse, puede llevar a que finalmente se duerma pero se despierte muy rápido, que a todos nos ha pasado, es un problema bastante común. Entonces hay que estar como bien conscientes e informados de cuánto debería estar durmiendo mi bebé en cada una de sus etapas para su edad. Eso es bastante estandarizado. Para hablar un poquito sobre siestas, por ejemplo, un recién nacido te va a hacer siestas durante todo el día, más bien aguantan poco tiempo despiertos, más o menos 30 a 45 minutos nada más. Más o menos como a los 6 meses ya queremos ir viendo 3 siestas consolidadas. Y después, más o menos como entre los 7 a 8 meses, nos van a bajar a solo 2 siestas al día. Es importante saber, ¿verdad?, cuánta duración tienen que tener las siestas. Estamos hablando de mínimo 45 minutos cuando ya son 2 siestas al día. Ya entre los 13 y los 18 meses, que es un rango grande, ya bajamos a una sola siesta y tratamos de mantener esa sola siesta hasta los 3 o 4 años. Entonces, de vuelta, súper importante estar consciente de la edad de mi bebé, cuántas siestas debería estar durmiendo en el día para después poder dormir bien de noche. En la noche, casi que a todas las edades queremos ver entre 10 a 12 horas de sueño. Y siempre estar como pendiente de estas cosas para dormir al bebé o tratar de dormirlo cuando está cansado, sí, digamos ya listo para dormir, pero todavía no sobrecansado. Entonces, nuestra mayor recomendación es siempre estar pendiente de esto, estar viendo un poco el reloj sin estresarse, pero sí estando pendiente para siempre acostar al bebé en el mejor momento donde se le va a hacer más fácil quedarse dormido y mantenerse dormido suficiente tiempo. Muchas gracias, Jill. Un error muy común es despertar a los niños de las siestas o acostarlos bien tarde esperando que duerman más de noche. Y esto genera el efecto contrario. Como decías, cuando los niños están sobrecansados, les es más difícil dormir. Si tu bebé presenta molestias por dentición, te damos algunos consejos. Primero, frota las encías de tu bebé suavemente con el dedo. Lo segundo, dale a tu bebé un anillo de dentición, ya sea uno de goma blanda o del tipo de plástico que puede guardarse en el refrigerador. Si crees que tu bebé tiene dolor, considera darle acetaminofén, como Panadol bebés, según esté indicado para su edad. Evita, eso sí, los juguetes duros con bordes afilados que podrían dañar sus dientes y sus encías. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola, Pri. Soy mamá primeriza. Vivo con mi suegra. Y cuando mi hijo de 2 años hace berrinche, ella me dice que lo ignore. Pero a mí me parte el corazón dejarlo llorar. ¿De verdad debo ignorar a mi hijo cuando hace berrinche? Hola, Sonia. No, definitivamente no. Eso es equivalente a que usted haya tenido un mal día en la oficina y llegue a la casa y todos lo ignoren cuando usted con tristeza o lágrimas se pone a contarle lo que le sucedió. Peor aún si le dicen, a mí no me habla si va a venir a contarme sus problemas llorando. Justo así se sienten los niños cuando los padres le ignoran en medio de un berrinche. Hemos creído que solamente hay dos formas de corregir a un niño, cuando está en un berrinche o en una pataleta. Castigar la falta o ignorarlo. Y la realidad es que ya sabemos que hay una tercera forma. Comprenderles, hacerles ver que estamos con ellos. Y eso sí, esto tengamos cuidado porque no es sinónimo de que vamos a ceder ni que vamos a dejarnos manipular por el berrinche. Es sinónimo de ser empáticos y sensibles con las necesidades del niño. Lamentablemente, al ignorar al niño le damos el mensaje de que no sos importante para mí y te acepto y amo solamente bajo ciertas condiciones. Y las condiciones son que estés tranquilo, en calma y sin hacer problema. Mucho cuidado con este mensaje que se les da a los niños, pero sobre todo, mucho cuidado con estas prácticas obsoletas. Nos
nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos motiva a fomentar el hábito de la lectura en los niños. Mis hijos Daniel y Esteban han crecido. Una de las cosas que noté cuando ellos eran adolescentes es que les gustaba invertir en la compra de libros. Aún recuerdo en una ocasión que salimos de viaje y les dije, bueno, este es el dinero que ustedes pueden gastar. Cuando vi, habían gastado más de la mitad cada uno comprando libros. Y yo me emocioné porque la lectura estimula la imaginación, lleva a los hijos a un mundo totalmente diferente y los transporta hacia el futuro. Si usted estimula la lectura en sus niños, usted está ayudando a desarrollar en ellos inteligencia, no solamente el espectro de todo lo que ellos saben, sino que les está ayudando a desarrollar sus habilidades. Número dos, les ayuda a desarrollar su capacidad de ver el mundo, de interpretarlo, porque no solamente lo ven circunscrito a las conversaciones o al entorno que les rodea, sino que ellos se transportan a través de la literatura a otros países, a otros tiempos, a otras culturas, con otras personas, y les permite a ellos ampliar toda su cosmovisión. El tercer beneficio de estimular la lectura en los hijos es que les ayuda a descubrir cuál es su inteligencia dominante y les ayuda a definir hacia el futuro qué carreras ellos quisieran estudiar. Todo inicia cuando nos damos la posibilidad que desde niños ellos comiencen a sentarse en nuestros regazos y nos escuchen contándoles historias maravillosas. Ese mundo mágico de la literatura lo estimula usted como padre de familia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. La lectura enriquece la cultura de los niños, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y la memoria. Sin embargo, es un hábito que cada día es menos desarrollado. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Estoy segura de que disfrutaron el programa tanto como nosotros. Que Dios les bendiga muchísimo a ustedes, a sus hijos y a toda su familia. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!